Le abren investigación por consumir marihuana al congresista. Lo vamos a ver en la parte política. Esta tontería que ha hecho Olivares. Por dársele a Bacán que es fumoncito. Si hay un problema mayor, porque número uno ha fumado marihuana trabajando por teletrabajo. Si le ha visto fumando marihuana, ya no puede ser pitabaquito, no. Además, al aceptar que es consumidor, quiere decir que le compra a un dealer. Y el dealer ese es el delincuente y que si no dice a quién le compra, él está utilizando su inmunidad parlamentaria para proteger a un narco. Porque ese que le vende a otros chicos que no lo van a poder controlar. A otros que son más fumones que él. Entonces, en buena hora que ética, Laro, investigación. Pero ¿dónde está la Fiscalía de Prevención del Delito? Que no lo llama, lo siente y dice, ¿a quién le compras tú? Para que se den una idea, al señor no solamente le pueden chuponer el teléfono, le pueden hacer seguimiento. Para ver quién le vende droga al señor Olivares. Porque además es una manera de defenderlo. Porque cualquier día, por cualquier circunstancia, y él no está exento de presiones personales, de inmunidad, de poder recaer en la droga y terminar muy mal como otras personas que han terminado. No es broma lo de la drogadicción. Hay muchas mamás que me están escuchando que están desesperadas porque la hija ha olido a marihuana, que el enamorado es marihuanero, o viceversa, o el amigo. No es gracia para ningún papá del Perú el que le digan que su hijo está consumiendo marihuana. Y si ve al dealer acercarse a la casa, el papá y la mamá no van a decir, ay, yo también me voy a fumar un güirito contigo. Eso pasará en la casa Olivares, ¿no es cierto? Y con su plata queda lo que sea. Pero un congresista encubriendo narcos. No me van a venir a decir que no lo tienen que investigar la fiscalía, ¿no? Tenemos fiscal de la nación, Zoraida se llama, ¿no? No existe, pero ¿cómo va a investigar a alguien del partido? Él no fuma la moño rojo, la moño morada fuma. La creepy. Me ha soplado. Portada de...